Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite. Vamos a ir con los desafíos de la semana 7. Cuelga varios carteles de se busca, comprar un objeto de Ayla, enciende fogatas, asesta disparos en la cabeza con un fusil de tirador designado, cobra, elimina oponentes con un arma exótica. Y vamos a empezar con la de los carteles. Aquí están todas las ubicaciones y ya sabéis que me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLEMADOZ, que ayuda mucho al canal. Yo voy a empezar por Mega porque luego tenemos el círculo para conseguir una hoja y además tenemos al lado el circuito para conseguir vehículos. Así tal como aterrizamos, venimos aquí a la zona del cartel, que además se ve en 3D. Ya sabéis cómo esa especie de alarmita interactuamos, ya lo tenemos. Me voy a acercar a por la hoja, estoy aquí ya y al lado tenemos el circuito. Voy a ir a por la siguiente, que está en cantera. Y por supuesto esto lo podéis hacer a pie, lo podéis hacer en varias partidas, en la misma, como queráis. Hacia la zona de la cámara en cantera tenemos el siguiente y vamos a ir a por el último ya en bastión. Interactuamos y está en la zona, como en esta especie de plaza donde tenemos lo de reclamar el territorio. Me vuelvo a acercar para que veáis al personaje y vamos a ir con la siguiente misión. Tenemos que comprarle un objeto a uno de estos dos personajes, son los de los carteles que hemos colgado antes. Entonces yo voy a probar a ver si sirve lo del disfraz, supongo que no, pero bueno, voy a probar porque es barato y diría que no ha contado porque es como un servicio más que un objeto, así que nada, vamos a comprarle el objeto. Es que el objeto es un poquito carito, cuesta 400, pero lo compramos y estaría completada esta misión. Vamos con el fusil de tirador, se puede encontrar súper fácil en el suelo, en cualquier tipo de cofres, en las cámaras, en los holocofres también. Yo recomiendo venir a por los jefes, a por Naipe y sus secuaces y hacer los disparos en la cabeza, que nos pide 5. Obviamente lo podéis hacer con cualquier persona, pero disparáis a Naipe y a cada uno de los secuaces y ya tendréis 3 de los 5 disparos. Luego os esperáis a que se acerquen y cuando estén cerca disparáis a saco a la cabeza. Y como comprobaréis ahora, ya lo tenemos más que hecho, ya tenemos los 5 disparos de una forma bastante fácil, así que vamos a ir con la siguiente misión, que nos pide lo de las fogatas. Hay que encender un total de 3. Ahora os dejaré la ubicación de esta, igualmente os dejo todas las ubicaciones de las fogatas. Podéis buscar una zona que tenga 3 cerca y así lo hacéis mucho más rápido. Aquí está la zona donde lo he hecho yo, igualmente yo voy aleatoriamente mientras estoy avanzando otras misiones. Por ejemplo, estoy en bastión haciendo la de los carteles y aquí en las zonas ocultas hay también varias fogatas, pero es un poquito difícil quizás. Y aquí os marco la última ubicación, obviamente vosotros podéis hacer la que queráis. Y vamos con la siguiente misión. Para las exóticas podemos conseguir el aumento de grado de cerrajería, que entonces en cualquiera de los holocofres, bueno, no en todos, pero sí gastando 2 llaves nos dan el arma exótica. Obviamente también la podemos encontrar generalmente en cualquier sitio. En el aumento de arma exótica os he puesto las ubicaciones de los holocofres y de Melodía, porque ya sabréis de las misiones de la semana pasada que Melodía siempre vende armas exóticas. Es la segunda ubicación donde he ido a buscarla, no está en las 3 ubicaciones y las venden muy baratas, así que podemos comprar una o varias. Luego podemos usar también su grieta si nos queremos mover, pero bueno, la cuestión es que podéis probar con los jefes, con Naipe y los secuaces, ya que dice oponentes, pues debería de contar. Si no, pues vais a cualquier ubicación. Por ejemplo, yo tengo cerca bastión, tiene que ser una ubicación con nombre, reclamamos el territorio, y también podéis hacerlo junto con los carteles, los contratos. Aquí tengo una persona, tenemos que eliminarla con el arma exótica, pero eso no quiere decir que le tengáis que disparar todo el rato con ese arma. Podéis usar otro arma que haga más daño o que estéis más cómodos con ese arma, quitarle vida, y cuando ya esté a puntito de morir, entonces sigue así, matarlo con un arma exótica. Ya vamos 2 personas y aquí estamos ya con la tercera, en una ubicación de Melodía. Esta persona se piensa que está jugando al pilla-pilla o al escondite, no sé qué está haciendo dando vueltas al pilar, pero bueno, nos lo vamos a cargar y ya tendríamos 3 personas. Ya tenemos todas las misiones de la semana 7 completadas y ya sabéis que según avanzáis también os dan recompensas como adicionales de estilos y eso. Así que nada, en un ratito os traigo las de sindicato y el resto porque hay más misiones. Espero que os haya gustado y nos vemos en un ratito. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.